¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted en una emisión más de Café Político y algo más? Aquí transmitiendo desde las instalaciones del Gran Hotel Misión para Canal 8 y bajo la producción de Aquiles Morales Faman. Es un gusto y un placer de nueva cuenta tener como invitado al odontólogo y que es el candidato de Redes Sociales Progresistas, Antonio Víctor, saludarte y bueno, pues enfocarnos del cubrebocas para poder hablar con más facilidad hacia los cibernautas y a quienes nos acompañan a través de Canal 8. Muchas gracias, Fernando. Pues como siempre es un gusto. Espero que en mi transmisión en vivo se escuche, aquí con el aire y con todo esto, que se escuche lo que platicamos. Hoy amanecimos muy temprano porque fuimos ya con la Escuela de Medicina Dental a recibir la vacuna. ¿Cómo te fue? Entonces, bastante bien, bastante bien. ¿No? ¿Cómo te sientes después de esto? Bien, perfectamente bien. Pues siguiendo las indicaciones que nos dieron ahí. Ahorita terminando esta entrevista, voy a mi casa, que es casa de todos ustedes. Sí, gracias. A tomar mi vehículo donde tengo todo listo y yo salgo a impartir un diplomado en la ciudad de Zacatecas, otro en la ciudad de Durango. Voy a estar fuera del día de hoy hasta el próximo martes. Y bueno, pues hay que seguir trabajando y voy a seguir trabajando también en lo que es pues esta aventura llamada elecciones 2021. Compaginando la actividad de odontólogo, de conferencista, de panelista, candidato a la alcaldía por Redes Sociales Progresistas, Víctor. Así es, sí, yo les he comentado, soy un ciudadano como todos ustedes, soy un ciudadano que a mí no me mantiene nadie, no me mantiene ningún partido político, entonces bueno, yo tengo que seguir trabajando y puedo seguir compartiendo mis propuestas en base a lo que estamos haciendo. Exacto, ¿cómo te ha ido en la campaña? Poco más de 3 semanas de campaña ya. Fíjate que me ha ido muy bien, la respuesta de la gente ha sido increíble. ¿Por qué? Porque se está dando un diálogo de ciudadano a ciudadano. Exacto. Ciertamente, debo decirlo, y lo comenté el día de ayer en otra entrevista, me he enfrentado a que llego a algunas colonias y la gente me dice, doctor, no tome fotos, o doctor, mejor nos reunimos en otro lugar, porque no queremos que nos vean platicando con usted, porque nos van a quitar los apoyos. Yo creo que bueno, todos estos apoyos que brindan los partidos son apoyos muy buenos, muy necesarios, que ciertamente, y voy a hablar como ciudadano, hay que vigilar que de veras lleguen a las personas que lo necesitan. Entonces, yo entiendo a la gente, eso me limita mucho mi campo de acción, pero por otra parte, estoy llegando a ese sector de casi 60% de la gente que normalmente no vota, que no participa. Eso es lo bueno. Yo te aseguro, Fer, que esta elección en Torreón va a ser una elección histórica. Habemos muchos candidatos. Está mi buen amigo, el coronel Jorge Ríos, como independiente. Están estos nuevos partidos que están participando también. Están los partidos tradicionales. Y se va a dar una elección histórica. Créeme que lo que es Torreón, sobre todo, va a ser ejemplo a nivel nacional en participación de la gente. ¿Por qué? Porque ya llegó el momento que la gente de veras se organice, que la gente de veras participe. Bueno, por situaciones que vamos a platicar en un momento. Exacto, Víctor. Mientras en Matamoros hay 11 partidos que están contendiendo a la alcaldía de esta población, en Torreón, ¿cuántos están registrados y qué ha pasado? Fíjate, ahorita mencionabas un compañero tuyo que fue candidato, que es registrado candidato independiente, y que bueno, Juan José Arellano, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó con nosotros? Porque eran 5, bueno, Juan Carlos Parga y demás. De hecho, Juan José fue invitado por otro partido, pero hubo ahí alguna situación con la cuestión de la fiscalización, que bueno, todos pasamos por esa situación. Sí. Al ser independientes, hay detallitos donde si tú no cumples con ciertas cosas, te haces acreedor a una multa o a una inhabilitación. En el caso de mi primo de cariño, así le digo, Juan José Arellano, nos hemos visto 3 veces, pero lo tengo en alta estima, no se le permitió participar, y entonces entra la señora Mariana a ser la candidata del PES. En el caso, por ejemplo, de Jorge Guerrero, arquitecto, él estaba también Juan Carlos Parga, pues ellos ya no continuaron en esto. En mi caso, por ejemplo, yo opto por retirarme al recibir la invitación de varios partidos, y yo elijo
unir fuerzas con redes sociales progresistas. Claro. Y bueno, estamos trabajando, pero pues ahora sí que, como lo digo, soy un ciudadano incrustado en un partido político donde afortunadamente ellos me han dejado las manos libres para yo trabajar en base a los ideales de la gente de Torreón, porque yo puedo tener propuestas, ¿sí? Pero la gente es la que llega y me dice: doctor, esto es lo que necesitamos, esto es lo que hace falta. Oye, hay mucho por hacer. Oye, Víctor, ¿qué poder hacer? Porque mientras en el municipio de Matamoros se había programado por parte del presidente de la República crear un nuevo hospital, que como urge en Matamoros, para descentralizar un poco la gran población que existe en la 16 y en la 71 del Seguro Social, y algunas otras obras, ¿qué es lo que ha sucedido? Mira, definitivamente tenemos que trabajar en la cuestión de salud y en muchas áreas, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, en el caso de la medicina y la odontología, los campos clínicos con los que se cuentan, cuando tú terminas una carrera, o en mi caso, por ejemplo, que soy director general de la Universidad de Medicina Oral de Coahuila, de donde deriva la Escuela de Medicina Dental, nosotros nos dicen: a ver, a nosotros te autorizamos cierto número de campos clínicos. ¿Qué son los campos clínicos? Son las plazas que nuestros odontólogos pueden ocupar. Entonces, en base a eso, es la cantidad de alumnos que pueden egresar. Hay que organizar esto. ¿Por qué? Porque aquí en Torreón tenemos un sinnúmero de universidades con un alto nivel académico, que es una de las áreas donde yo quiero también trabajar mucho con los jóvenes. Ándale, con los estudiantes. Sí, pero tenemos que organizar esto, o sea, que la gente que esté egresando a las universidades sea la que pueda participar en diferentes áreas. Yo sé que a lo mejor, bueno, mi área es Torreón, pero yo pensaría más allá, por ejemplo, lo que es Coahuila. Yo pensaría en regionalizar la educación, porque ¿qué pasa? A lo mejor tú eres el abuelo, sí, que tiene la ilusión en un lugar lejano de Torreón de que tu nieta venga a estudiar a Torreón, vamos a poner veterinaria. Sí. Y tu nieta viene, y entonces al llegar a Torreón, tu nieta le gusta la vida de Torreón, se casa en Torreón y ya se quedó en Torreón. Entonces la ilusión que tenía el abuelo de que esa nieta volviera al pueblo y ayudar a mejorar las condiciones ya no se dio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llevar la educación a diferentes comunidades y lugares para hacer que crezcan, porque si no, entonces estamos concentrando todo en un lugar donde esta gente, lejos de terminar con un trabajo de acuerdo a lo que estudiaron, terminan a lo mejor siendo representantes médicos o terminan trabajando como asistentes en un consultorio. Entonces se pierde toda esa capacidad de una persona que estudió, claro, y que puede hacer crecer diferentes regiones. Hay mucho por hacer. Yo les decía, uno de mis objetivos al llegar a la presidencia municipal de Torreón es convertir a Torreón en un importante centro internacional de congresos estudiantiles. Tenemos, te digo, las mejores universidades públicas y privadas aquí en Torreón. Entonces, imagínate que estos alumnos tengan la oportunidad de, imagínate tú en comunicación, ¿a qué personaje te gustaría tener aquí en Torreón dándote un curso, una conferencia, un diplomado? Llámese de México, de América Latina, de Europa, ¿a quién te gustaría tener? Sí, especialistas. Entonces, en la comunicación. Claro, atraerlos aquí. Y entonces, esto conlleva otra situación. Al momento que viene gente a Torreón, entonces, ocupación hotelera. Y el otro día me decía un muy buen amigo: Víctor, estás mal de la cabeza, no tenemos la infraestructura hotelera. Le digo: ¿y sabes la cantidad de casas en renta que hay? O sea, el dinero va a caer para los hoteleros y va a caer para las casas. Y los restaurantes, y los taxis, y los centros nocturnos, todo lo que y generas, y las tiendas. O sea, toda la derrama económica. Mira, Fernando, el dinero que hay para Torreón, ese se encarga de traerlo quien, los legisladores, ¿no? Hay un presupuesto. Entonces yo les decía ayer, yo no tengo empacho en llegar el primer día a ser presidente municipal, poner una pantalla gigante en la presidencia y decirles: señores, este es el presupuesto anual para Torreón. Y día a día poner: se gastó en esto, en esto, en esto. ¿Para qué esperar? Digo, tenemos que hacer un informe anual, ¿no? Y regirse con transparencia, que esto es lo importante, que realmente que la gente sepa los recursos, cómo se están aplicando y sobre todo en dónde se están
distribuyendo o manejando, ¿verdad? Definitivamente, tenemos que hacerlo, como dices tú, de una manera transparente. Es una palabra muy politizada. Sí. Y es lo que yo no quiero. O sea, a pesar de que me estoy metiendo en la política gubernamental, sobre todo el agresito, ¿verdad? Muy, sí, muy a gusto. Muy agradable. A pesar de que me estoy metiendo, yo no quiero perder lo que soy. Soy un ciudadano. Y en el caso, por ejemplo, ahora que llegue a ser presidente municipal, yo soy honesto, no soy todólogo. Pero yo lo que he visto, por ejemplo, en las diferentes áreas, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos expertos en la materia. Y tomar en cuenta, me mencionabas fuera de cámaras, gente de la iniciativa privada exitosos. Definitivamente, sabes que, a ver, tenemos cámaras y organismos empresariales. En el momento que yo me siente a platicar con la gente de las cámaras, en ese momento les voy a decir, váyanse preparando, porque de aquí, de la cámara, de los arquitectos, de los ingenieros, de las diferentes cámaras, ¿sí? De la cámara de la industria restaurantera, de los contadores, de los abogados, de ahí necesito yo tener a los directores de las áreas. Claro. Yo no tengo compromiso, Fernando. Mi único compromiso es con mi familia. Y sabes que mi familia no va a entrar a la presidencia municipal. Eso es definitivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora que me he estado acercando con diferentes grupos, ahora que estuve con la gobernadora de los grupos indígenas. Es lo que quería preguntarte, ¿sí? Que incluso también en las redes sociales ahí lo difundiste. Hay un proyectazo con una inversión de más de 500 millones de dólares de 52 países, y que esto está trabado. Es un apoyo para las comunidades indígenas en todas las áreas, ¿eh? Y nadie se ha acercado más que tú con, ¿no?, ellos. Entonces nos sentamos, pero luego le hablo a la gente de Moreliar, que está, sí, trabajando de una manera increíble. Con Rosario Pedraza. ¿Sí? Y luego le hablo a los artistas, a ver, vengan por favor, tengo esto, que está muy grande. Entonces una llamadita ahí, pero vamos a cortarle la, sí, llamada. Claro. Es en la transmisión en vivo. ¿Sabes qué es lo que tengo yo que hacer? Tengo que unir a esos grupos para que hagan sinergia, y que entonces creo que el objetivo de todos es el mismo, ¿no? Exacto. Llegar a hacer que Torreón sea el número uno. Yo de veras les mando un abrazo, les mando un saludo a mis amigos, a los que, bueno, son mis amigos, a los otros no los conozco, de los candidatos aquí a la presidencia municipal de Torreón. Les deseo lo mejor en esta contienda, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Hay una situación, Fernando. Y sí, vamos a hablarlo como ciudadanos, como es. Exacto. Durante muchos años el país fue gobernado por dos partidos políticos, los más fuertes, ¿no? Sí. Y por algún motivo, ¿verdad? Que a lo mejor en Coahuila, a lo mejor en Torreón, yo no tengo problema con quienes han estado. Pero a nivel nacional se dio un desgaste de los partidos. ¿Y qué sucedió? Entonces llega una nueva opción. Y esa nueva opción, a la hora que llega, no ha funcionado del todo bien. Entonces, ¿qué sucede? La gente dice, bueno, ¿ahora para dónde volteo? Es por eso que ahora una gran cantidad de ciudadanos comenzamos a ingresar a la política, porque queremos participar, queremos organizarnos como sociedad y demostrar que las cosas se pueden hacer diferentes. Yo no hablo de un cambio, yo lo he dicho. Lo que aquí en Torreón se ha hecho, y se ha hecho bien, se queda. Y yo voy a reconocer cada año, este programa lo hizo tal alcalde. Este programa lo hizo la presidenta del DIF. O sea, la verdad, digo, yo no tengo ningún problema. Lo que no esté funcionando bien, vamos a tratar de hacer que funcione mejor. Y si hay algo nuevo por descubrir, pues lo hacemos, ¿no? Oye, Víctor, te iba a preguntar esto ahorita con la cuestión de que Luis Fernando Salazar Fernández es pudiéramos decir candidato a la alcaldía por Morena, y bueno, las dificultades que ha tenido también con el INE, de que lo hacen a un lado, que no lo autorizan para que haga campaña y que van transcurriendo los días de las campañas. ¿Tú cómo estás posicionado ahorita frente a los otros candidatos hacia arriba? Según la información que yo tengo de la gente que se mueve en este mundo, tengo yo ahorita, decía los tres, una persona y me dio mucha risa, decía, inclusive me mandaron hasta un meme, decía, los resultados ya los tenemos, sí, lo que falta es la elección. Entonces no puede ser, o sea, según lo que yo tengo entendido, ahorita está posicionado en primer lugar el PRI,
en segundo lugar Morena, en tercer lugar el PAN y en cuarto lugar estamos nosotros. Exacto. ¿Qué sucede con Morena? Cuando tú haces una pre-campaña, cuando tú eres un independiente, como lo fui yo en su momento, tú tienes que presentar un informe de fiscalización, donde tú tienes que poner ahí quién está participando contigo, en qué gastaste, en qué invertiste. Si no lo haces, te haces acreedor a una sanción. Y esa sanción puede ser una multa económica, como fuimos nosotros sujetos, ¿verdad?, de una multa. En mi caso, por ejemplo, yo no presenté las cartas donde Fernando Díaz de León me estaba apoyando a recabar firmas y Fernando decía, yo lo hice de manera voluntaria. Fíjate, o sea, yo pregunté, ¿tengo que presentar estas cartas? No. Y a la hora que yo no las presento, ¡pum!, una multa. Y multas que fueron desde 47 mil pesos hasta medio millón de pesos. Tanto así. Imagínate. Entonces, digo, estamos acercándonos en un área que desconocemos. Le pedimos a la gente del sistema de fiscalización, oye, dime qué tengo que hacer. No, no, nada más tú ahí pon la nota. Me hubieras dicho, dame las cartas, yo las tenía. Pero te digo, ¿qué le pasó a Luis Fernando? Eso, en su pre-campaña, él hace una inversión de dinero. O sea, Facebook no miente. O sea, yo no he pautado en Facebook, yo no he metido un peso en Facebook. Yo sé que si le meto, o sea, dinero, en vez de tener yo 5,000 vistas, voy a tener 50,000. Ok, en su momento lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque necesito que la gente conozca quién es Víctor Arellano. Mucha gente me conoce por los eventos que llegué a hacer, donde metíamos 12,000 personas en la Revolución o metíamos 20,000 en la Corona. Sí. Pero tengo que llegar a mucha gente. Yo antes viajaba, yo viajo cada fin de semana. Claro. Yo me subía al avión y saludaba de los, no sé, las personas que iban, el 80% los saludaba. Ahorita, bueno, saludo a todos, ¿verdad? Pero los conocía. Ahorita me subo al avión y si me encuentro dos conocidos, son muchos. Entonces, Torreón ha crecido muchísimo ahora que he estado visitando las colonias. Ahora que me dicen, tienes 60 días para hacer campaña. A ver, son más de 600 colonias en Torreón. Sí, fácil. Y entonces, ¿cuántas visitas diarias tengo que hacer para poder cubrir? Ahora, el ir a una colonia, o sea, no por irme a parar ahí en una esquina, por ejemplo, en Zaragoza Sur, sí, ya abarqué la colonia. La colonia es muy grande. Y los ejidos. Qué barra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que estar compartiendo mucho la información, estar visitando a las personas. Las personas trabajan, las personas estudian, las personas desayunan, comen, cenan, duermen. Entonces, yo he tenido reuniones con grupos que me dicen, doctor, pues vente a las 12 de la noche, perdón. Ahí estamos, nuestra jornada de campaña, ayer terminó a las 4 de la mañana y hoy a las 6 de la mañana levántate porque tienes que estar en la escuela a las 7 para irte a donde te van a recoger los camiones e irte a la vacunación. Claro. Entonces es desgastante, pero yo quiero decirte que lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Por qué? Porque gente que yo tenía años de no ver, me la encuentro o me habla y me dice, oye, te vi en un anuncio, oye, te vi en un vehículo. Quiero decirte que ahorita tengo yo dos anuncios espectaculares, ¿sí? Y con recursos propios y recursos de la gente que me habla y me dice, doctor, yo quiero una lona, pero yo la voy a pagar la lona. Si nosotros pudiéramos decirle a los candidatos, oigan, vamos a sentarnos una vez a la semana en un foro donde podamos hablar con la gente, ganar esta elección con propuestas. O un debate. Un debate. Sí. Digo, ¿a qué le tenemos miedo? Entonces, vamos a ganar la elección. Voy a ganar yo, Víctor Arellano, la elección con propuestas. No voy a ganarla comprando voluntades ni condicionando apoyos. Entonces, esos millones de pesos que se invierten en una elección, ¿por qué no hacemos otra estación de la Cruz Roja? ¿Por qué no adquirimos camiones de para bomberos, más ambulancias? ¿Por qué no arreglamos escuelas? ¿Por qué la política tiene que ser así? Y yo les decía, oigan, si a mí alguien me da dinero, ¿yo lo puedo donar a la Cruz Roja? No, es que tú tienes que aplicarlo en esto. Y ahí vienen todos los rubros que tienes que aplicar, que si playeritas, cachuchitas, llego a las colonias, me dice la gente, sí, oiga, ¿qué me vas a dar? Disculpa, no te voy a dar nada, ¿por qué? Porque no tengo nada para darte.
yo no puedo competir con los partidos que tienen años trabajando, que tienen estructuras impresionantes, mis respetos, de veras, ¿eh? Claro. O sea, tiene una maquinaria impresionante, no puedo competir así. Pero ¿sabes cómo le voy a ganar a los partidos? Sacando a votar a ese 60% de la gente que no vota. Tienes ya un sector determinado que son los la gente que se ha abstenido de ir a votar, porque seguramente, bueno, pues no ha tenido ganas, no le llena el perfil del candidato, el partido, demás. La gente, Fer, está cansada, está decepcionada, está fastidiada, está harta, tú le quieres hablar de política y la gente lo rechaza. Entonces, un gran sector de la gente que no vota son los jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que despertar esa conciencia. ¿Qué es lo que tú quieres? Vuelvo a repetir, hay un recurso para Torreón de manera anual. Sí. Pero ¿cómo le hacemos? O sea, me desespera de veras. ¿Cómo le hacemos para que ese recurso se multiplique? ¿Cómo le hacemos? Tenemos que participar todos. Tenemos que hacer que haya una derrama económica. Claro. No podemos estar obteniendo los recursos nada más de los impuestos que estamos pagando, que muchos de esos impuestos se van a la federación y nos regresan, o sea, una parte mínima. Claro. Que es lo que nuestro gobernador ha estado ahora peleando, defendiendo a nuestro estado. Entonces, tenemos que hacerlo todos, tenemos que defender todos si queremos de veras tener un crecimiento. Hay mucha obra por hacer en Torreón. Han estado hablando mucho del agua, ¿verdad? Durante años ha sido, vamos a traer agua, y dicen, el agua se va a terminar. Yo inclusive en unas entrevistas que hice, yo dije, se va a terminar el agua, pero luego me quedé pensando y dije, a ver, ¿se va a terminar el agua o se va a terminar el agua de calidad? Porque el agua no se va a terminar. ¿Qué es lo que pasa? Entre más profundo estamos sacando el agua, pues tiene más metales, tiene más agentes contaminantes, ves a la gente con manchas en la piel, entonces, y empiezan a decir, es que el agua se está yendo al sector agrícola. A ver, ¿cómo le hacemos para eficientar el agua que tenemos? Sí, perfecto, que traigan el agua. La próxima semana, ya que esté bien preparado, espero que me inviten. Sí, con todo y les gusto. Voy a decir las mentiras de este proyecto que traen del agua. Del programa de agua saludable. La viabilidad de ese proyecto, en base a números. ¿Por qué? Porque no soy un experto en la materia, pero tengo expertos que me están proporcionando la información. Y ahí sí me gustaría sentarme a platicar, no a debatir, no a pelear con los candidatos, sino a ver, vamos a ver cosas reales y que no nos vengan a meter el dedo en la boca, y a jugar el dedo en la boca con mentiras. O sea, si es real de hacer, ok, vamos a hacerlo, pero vamos viendo los números. Sí. Estás hablando de traer una tubería cuando el acero se ha disparado el costo, o sea, 3 veces. O sea, ¿con cuánto dinero contamos? A ver, queremos ver el dinero ya. Pero ahorita, Fer, el agua que tenemos en nuestra tubería, el 60% se está desperdiciando. ¿Por qué no trabajamos en eso? ¿Por qué? Porque es una obra oculta, porque no se ve, porque no te lleva a escalar un puesto. No, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Y la gente lo está entendiendo. Entonces, tú me preguntabas, ¿cómo te ha ido? Excelentemente bien. Sí. Decía mi buen amigo Don Carlos, decía, nomás a los... les va mal. ¿Cómo te ha ido a ti? Sí, como decía don Carlos Herrera. Así decía, sí. Vas a los... les va mal. ¿Cómo te ha ido a ti? No, don Carlos, pues muy bien. Sí. ¿Verdad? La gente mayor tiene sabiduría. La gente mayor, tenemos que aprender de ellos. Tenemos que volver a muchas cosas, a muchos orígenes que dieron lugar al crecimiento, al éxito de esta región. Estamos en un lugar privilegiado y esto lo dicen todos los políticos. ¿Sabes qué? Aunque no lo estuviéramos, somos de Torreón, somos gente de empuje. Exacto. Entonces, bueno, en este momento yo entro en una competencia muy desigual, aparentemente, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la ventaja? Sí, que tenemos en este partido algo que los demás partidos no tienen, que es un ciudadano. Exacto. Sí, porque un profesionista. De política, afortunadamente, no sé nada, le doy gracias a Dios de no saber nada de política. La política es simulación, la política es prometer y prometer y prometer. ¿Sabes qué? No, aquí no vamos a vender espejitos, vamos a hacer propuestas reales donde la gente participe. Llevar cultura,
No sé si sea mi injerencia, tú debes de decirme, meterme en la cuestión de lo del transporte público. No sé, o sea, si eso sea estatal, no lo sé. ¿Verdad? No, aquí en el municipio es municipal, pero en la Laguna de Durango sí lo maneja el gobierno del estado de Durango. Las injerencias y el manejo del servicio público de pasajeros y de taxis. Vemos que está trabado el Metrobús. Bueno, si yo puedo participar como presidente municipal de Torreón en que esto se destrabe, lo voy a hacer. Me gustaría, de veras, dejar un sello, dejar la vara muy alta para el que venga después de mí, ¿verdad? Que haga las cosas bien. Es decir, a ver, todos esos camiones viejos que tenemos, vamos a buscar un mecanismo para cambiárselos, meter unidades nuevas. Pero ¿sabes qué? Las unidades viejas, yo las quiero. Las quiero para convertirlos en camiones de salud, en camiones educativos, en camiones culturales. Ya tengo a toda la gente del arte de Torreón para llevar cultura a las colonias y que a la hora que tú veas una obra de teatro, que veas títeres, que veas músicos, que veas declamación, que veas pintura, que veas todas las expresiones del arte, que tú como joven digas, oye, yo quiero aprender. Crear centros comunitarios donde la gente pueda aprender oficios. Oye, es que, ¿qué vas a hacer para mejorar los sueldos? Yo no puedo hacer nada para mejorar los sueldos. Yo no puedo hablarle a mi amigo Lalo o a mi amigo Eduardo para decirle, oye, en tus empresas, mete más gente a trabajar. Van a decir, Víctor, ya tengo cajera, ya tengo gente de seguridad. ¿Pero qué podemos hacer? Capacitar a la gente para que la gente tenga mejores oportunidades de crecimiento, de desarrollo. Claro. Yo soy dentista, soy cirujano dentista, soy médico. ¿Sí? Soy el doctor, conóceme, soy el doctor Víctor Arellano, ¿sí? Y por Torreón va, eso es lo que se dice ahora en Torreón, cuando te dicen, oye, vamos a trabajar, va, oye, vamos a conocer Torreón, vamos a conocer el turismo, va, y vamos a ganar Torreón. Entonces, como médico, yo manejo una metodología, tres cosas: prevenir, interceptar y corregir. Si esto lo aplicamos en todas las áreas, si prevenimos, si interceptamos, vamos a evitar tener que llegar a la corrección. Oye, se están dando casos actualmente, y es muy, muy seguido, y acaba de suceder una persona cercana a mi círculo, donde levantan a una muchacha, donde abusan de ella. ¿Sabes qué? A esos, o sea, los vamos a encontrar, y ¿sabes qué? No queremos esa gente aquí en Torreón. O sea, tenemos que cuidarnos entre todos, tenemos que cuidar a nuestras mujeres, tenemos que cuidar a nuestros niños, tenemos que cuidar a nuestros ancianos, tenemos que enseñar a la gente que no esté nada más estirando la mano, ¿sí? Hay gente a la que tenemos que ayudar, pero si a la gente le enseñamos a trabajar, si a la gente le limpiamos el patio de su casa y le enseñamos cómo sembrar y cómo tener comida, si a la gente la apoyamos con proyectos productivos, si a los chavos les damos la oportunidad de decir, a ver, cada 6 meses todos los jóvenes de Torreón presenten proyectos en presidencia y vamos a elegir 3, o si se puede, si las empresas me apoyan, vamos a elegir más y te apoyamos con el 50% de tu proyecto. O sea, ¿no se puede? Claro, no, claro, pues, que lo podemos hacer. Pues es muy bien. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Víctor. Estás por salir ahorita a Zacatecas y luego a Durango. Que así te vaya súper bien. Trabajar. Que te vaya muy bien ahí con esa exposición, esa conferencia. Y bueno, así pues es. Aquí seguimos platicando con todo gusto. Todavía quedan algunos días de campaña. Él es Víctor Manuel Arellano Cobian. Identifíquelo. Él es candidato de las redes sociales progresistas, de oficio odontólogo. Una gran calidad humana de persona, porque tenemos muchos años de conocerte, Víctor. Y gracias, bueno, pues les agradecemos que nos hayan acompañado a través de este programa de Café Político y Algo Más. Bajo la producción de Aquiles Morales Pámanes, en estas hermosas instalaciones, gracias a la licenciada Raquel Gallegos, gerente de ventas del Gran Hotel Misión, a un lado del Intermall frente al Tec de Monterrey. Así es, Fer. Yo invito a la gente a que ingrese en mis redes sociales, Víctor Arellano, Víctor Manuel Arellano Cobian, y por favor, comuníquense conmigo. Por favor, compartan conmigo sus inquietudes. Créanme que, aunque esto parezca una misión imposible, vamos a ganar en Torreón. Por Torreón va, con Víctor Arellano. Soy el doctor, conóceme. Gracias.
Radio Torreón te invita a escuchar todo lo acontecido en el mundo de la cultura, en el programa Detrás del Telón, bajo la producción de Aquiles Pámanes, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Radio Torreón 96.3 FM, la radio en equipo, te invita.